Doctor, creo que tiene apagado su micrófono. Hola chicos, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, buenas tardes, Doctor. doctor. Déjenme ponerme mis audífonos, esperen. ¿Me escuchan? Sí. Bueno. Excelente. Listo. Ya le pasé a Samantha la coordinación. Bueno, no, ¿cómo llaman? La anfitrión. Ahora nada más déjenme abrir el caso clínico que enviaron. Denme un segundito. Ustedes ya lo tienen, ¿no? Sí, doctor. Perfecto. Denme un segundo. Que lo tengo en mi correo de la UNAM. Sam, ¿me puedes dejar compartir pantalla, por favor? Sí, sí, ya está. Listo, chicos. ¿Lo tienen ustedes ahí? Sí, Doc, sí lo tenemos. Ok, nada más déjenme. Un minuto. Ella lo está proyectando en pantalla. Ah, okay. Listo. Bueno, entonces voy a empezar leyéndolo. Venga. Bueno, el equipo está conformado por mí, soy Jessica, por Rosales Ávila Brenda y Villaseñor Perdomo Diego Andrés. El tema que nos tocó es trastornos menstruales, anticoncepción hormonal y climaterio. A continuación les voy a comenzar a leer el caso clínico. Tenemos una adolescente femenina de 15 años de edad quien acude a consulta endocrinológica por aumento de peso, acné facial y trastornos menstruales tipo oligomenorrea desde los 13 años de edad. Entre sus antecedentes está una menarca a los 11 años, ciclos menstruales regulares hasta los 13 años de edad, acné a los 12 años, conocida portadora de epilepsia generalizada tipo ausencia desde los 9 años, tratada con ácido valproico. Entre sus antecedentes familiares tenemos positivo para síndrome de ovario poliquístico y epilepsia. Al examen físico tiene un índice de masa corporal de 23.78, acné facial, no presenta hirsutismo, el desarrollo puberal Tanner 5, neurológico normal y en laboratorios encontramos valores de glucemia normales e insulina elevados. OMA de 5.5, el OMA es un índice que se utiliza para ver si se tiene resistencia a la insulina. Un índice superior a 3 ya se considera resistencia. El perfil tiroideo está normal, perfil lipídico alterado, compatible con dislipidemias. En cuanto a folicular, se encontró una LH de 8.76, FSH de 8, una relación LH-FSH de 1.09, estradiol 69 y los valores de andrógeno están elevados. A la ecografía pélvica en la fase folicular se reporta ovario poliquístico izquierdo. ¿Tiene alguna duda que no haya entendido del caso? Perdón, ¿este lo tomaste de algún texto o algo? ¿O fue inventado? Sí. No, sí, lo busqué. Ok, sí, la pregunta era por la edad y por los trastornos menstruales, ¿no? Porque al final de cuentas, por la edad, déjame checar acá. Ah, tiene aumento de peso, acné facial y trastornos menstruales. Ok. Me imagino que pensando en una poliquistosis ovárica, ¿cierto? Sí. Así ahí dice. Ok.
Okay. Bueno, me imagino que ustedes recordarán sus clases de fisiología desde el punto de vista de el ciclo menstrual, ¿no? Y cómo interviene el eje hipotálamo-hipófisis, la liberación de folículo estimulante y de luteinizante, la producción de estrógenos y progestágenos. Y esto lo comento porque un detalle muy importante cuando se va a llegar a utilizar tratamiento hormonal es que ustedes tengan la certeza de que no exista algún tipo de problema, ya sea mamario o uterino, de tipo maligno, porque ustedes saben que ese tipo de lesiones, la gran mayoría de los casos son hormonodependientes. De hecho, como seguramente nos van a platicar en algunos momentos más sus compañeras, y ahorita les voy a pedir el nombre para tener identificado lo del tema, ustedes se van a dar cuenta que esto explica el por qué hay cierto tipo de tratamiento hormonal que tiene ambos componentes, es decir, estrógenos y progestágenos, pero de determinado tipo, justamente para que en aquellas personas que requieran este tipo de manejo, ya sea un tratamiento hormonal sustitutivo por algún trastorno hormonal o un tratamiento hormonal como parte de un método de anticoncepción, sí se tiene que tener la certeza de que no existe ese tipo de lesiones. Quizá en el caso clínico, a lo mejor no es tan importante por la edad. Sin embargo, recuérdense ustedes que muchos tratamientos hormonales en determinada edad pueden llegar a ir de la mano con que las personas tengan básicamente cáncer de mama o cáncer cervicuterino hormonodependiente en ambos casos. Y entonces, si ustedes dan un tratamiento hormonal y no detectan ese tipo de lesiones, pues evidentemente el riesgo que tienen es que esas lesiones se incrementen de una forma más importante, ¿no? El segundo detalle que va un poquitito de la mano con lo que es el caso clínico es recordar por parte de ustedes de dónde vienen las hormonas, ¿no? Sobre todo considerando que vimos ya en algún momento lo relacionado al colesterol, por un lado, y por otro lado la diferenciación que seguramente nos van a comentar durante la exposición sus compañeras entre andrógenos y estrógenos, ¿no? Que es también importante para el tipo de manejo que vayamos a decidir en este tipo de personas. Y finalmente, la clave para entender los fármacos pues es básicamente de la mano de los efectos fisiológicos, tanto de los estrógenos como los progestágenos, en el ciclo de reproducción, por un lado, y en los caracteres sexuales secundarios, en otro lado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, cuando nosotros manejemos este tipo de tratamiento hormonal, parte de lo que tenemos que estar evaluando es justamente ese tipo de detalles. Déjenme sacar mi lista para... Ahora sí, la tengo por aquí. La tenía... ¿Dónde la dejé? ¿Cómo se pone con sus papeles, chavos? Okidoki. ¿Me pueden dar, por favor, el nombre de los que están en el tema? Sí, doctor. ¿Es Cervantes Román? Dame un segundito. Jessica Erandi. Sí. Okay. Rosales Ávila. Ah, ¿Ávila? Rosales Ávila Brenda. Ah, ya, perdóname, sí, Brenda. Okay. Y Villaseñor. El último. Sí, ya los vi. Excelente. Entonces, pues adelante, chicas. La verdad es que el tema está muy sencillo. Aunque no hayan llevado gineco, si ustedes recuerdan sus clases de fisiología, con esto es suficiente. ¿De acuerdo? Dice aquí, sí, Edith, doctor. Salió. Edith salió de la sesión 4. No, aquí estoy, doctor. Es que me cambié a la laptop. Ah, ya, ok. Cuando ustedes digan. ¿Pueden ver la presentación? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Bueno, vamos a empezar.
Bueno, este ya es el tema. El temario nos pide que hablemos un poco de trastornos menstruales. En realidad, pues esto nada más va a ser como un repaso. Nosotros ya los habíamos estudiado antes. Va a haber diferentes tipos de ellos, dependiendo, puede estar alterada la frecuencia, la duración o la cantidad en términos del ciclo menstrual. Entonces, primero, por ejemplo, la amenorrea, que se refiere a la ausencia de menstruación, puede ser primaria o secundaria, dependiendo pues, principalmente de la edad de la paciente. Si tenemos un adolescente, la podemos considerar amenorrea primaria porque pues, nunca en su vida ha menstruado antes. Y la amenorrea secundaria, que la observamos ya en pacientes adultas. La dismenorrea, que se refiere al dolor durante la menstruación. También tenemos el síndrome premenstrual, que consiste en síntomas ya sean físicos, pueden ser dolor de espalda, dolor de cabeza, cansancio, malestar abdominal, así como psíquicos o pues en realidad alteraciones en el estado de ánimo, como depresión, irritabilidad, mal humor. Y el que tiene un poquito más de dificultad es el menstrual anormal o diferente de lo habitual. Entonces tenemos varios tipos de patrones, dependiendo de, como les dije, de varias cosas, como los días, la cantidad de sangrado. Por ejemplo, la oligomenorrea es una menstruación infrecuente y irregular con ciclos de más de 45 días. Entonces, la mujer, como en un periodo, por ejemplo, de un año, al tener unos ciclos mucho más grandes, pues va a menstruar menos. La menorragia o hipermenorrea se refiere a una menstruación excesiva y o prolongada con intervalos regulares entre ciclos. Entonces, aquí lo que tenemos alterada es que hay una cantidad mayor de sangre o también pueden ser muchos días de sangrado, por eso es hiper, y los ciclos aquí se mantienen regulares. En la metrorragia, el sangrado precedente de la cavidad uterina no tiene relación con el ciclo menstrual. En la menometrorragia, el sangrado uterino va a estar prolongado, o sea, con muchos días, pero además va a tener intervalos regulares, es decir, puede haber un ciclo primero de 21 días, uno de 28, uno más. La menstruación tiene intervalos regulares. Sí, es una menstruación a intervalos regulares, pero cortitos, es decir, de menos de 21 días. Entonces, en un periodo de tiempo, por ejemplo, 6 meses, un año, pues la mujer va a tener más periodos de menstruación, por eso es poli. Y por último, la hemorragia uterina disfuncional, que esta es una hemorragia sin una alteración anatómica subyacente. Otro punto a tratar en el temario es el síndrome climático. Y para tenerlo claro, también necesitamos tomar en cuenta tres definiciones principalmente. Climaterio, menopausia y como tal el síndrome climatérico. Ya sabemos que la menopausia se refiere al cese permanente de la menstruación, obviamente con ciertas características. Tenemos que considerar la edad de la paciente y que no se deba a ninguna otra alteración fisiológica, por ejemplo, como el embarazo. El climaterio es el proceso en el que la mujer va a pasar de una etapa reproductiva a una no reproductiva. Y cuando este presenta síntomas, entonces lo llamaremos síndrome climatérico. Y entonces estos van a ser pues, el conjunto de signos y síntomas que van a anteceder y seguir a la menopausia. Y entre estos vamos a encontrar alteraciones o trastornos menstruales, los que mencionamos antes, síntomas vasomotores como bochornos y del sueño y por lo tanto esto también nos va a traer fatiga, irritabilidad, disminución de la concentración y falta de memoria. También se pueden encontrar manifestaciones geniturinarias, disminución de la libido o dispareunia, trastornos psicológicos o pues las alteraciones en el estado de ánimo que ya también les mencioné y también puede ir acompañado por síntomas vaginales. Entonces esto pues en la parte de trastornos menstruales y ahora vamos a empezar como tal con el ciclo menstrual. Este ciclo menstrual va a tener dos características muy importantes, como un endocrino que se encuentra pues, en el cuerpo de una mujer. Y este se va a poder diferenciar de cualquier otro proceso endocrino en el cuerpo de la mujer y también lo vamos a diferenciar de la respuesta hormonal sexual, porque como les dije, va a tener dos características importantes. Una es, tiene una variación cíclica, es decir, va a cambiar cada mes. Y la segunda tiene una variación dependiendo de la etapa en la vida en la que se encuentra la mujer. Entonces, este ciclo no va a ser igual en una niña, en un adolescente, en una mujer en edad fértil o en una mujer que ya pasó la menopausia.
Pues el sistema reproductor femenino va a estar regulado por hormonas del eje que ya les mencionó el doctor, el eje hipotálamo-hipófisis gonadal, y este eje va a constar de interacciones de retroalimentación neuroendocrina de estas hormonas que se van a producir en estos tres sitios, y este control riguroso de esta secreción hormonal y de esta retroalimentación, como les dije, que vamos a estudiar más en diapositivas siguientes, pues va a tener un solo objetivo. ¿Y cuál va a ser? Pues la producción cíclica de gametos y la preparación de los órganos accesorios sexuales para un posible embarazo, para una posible fecundación. Y entonces, en este eje, en estos tres sitios, se van a secretar hormonas. Primero les quiero recordar la GnRH, que alguien me puede decir dónde se sintetiza, ¿se acuerdan? ¿El hipotálamo? Exacto, en el hipotálamo. Luego bajamos un poquito más y tenemos a la LH y FSH. ¿Estas en dónde se secretan? En la hipófisis. En la hipófisis anterior, ajá. Y por último, los estrógenos y progestágenos que se van a sintetizar en el ovario. Entonces, primero vamos a hablar de estos, estrógenos y progestágenos. Sus dos representantes principales van a ser el estradiol y la progesterona, respectivamente. Estos dos van a ser, van a venir del colesterol. Como sabemos, el colesterol es el precursor de cualquier hormona esteroidea. Entonces, si nos fijamos en el esquema, el colesterol va a pasar a partir de una enzima que se llama, proveniente del CYP450, va a pasar a pregnenolona. Este es el paso limitante en la síntesis tanto de andrógenos como de estrógenos. Y por una serie de enzimas o de reacciones enzimáticas más, vamos a llegar hasta los andrógenos, androstenediona y testosterona. ¿Sí pueden ver lo que señaló? Sí, se ve. Entonces, llegamos hasta aquí, hasta la producción de andrógenos. Esto sucede, como les dije, en el ovario. Y luego vamos a tener la acción de otra enzima muy importante, que es la aromatasa o CYP19. Esta aromatasa nos va a ayudar a pasar los andrógenos a estrógenos. Entonces, para la producción de estradiol se van a requerir dos tipos de células, las células de la teca y las células de la granulosa. Entonces, como les dije, vamos a tener pues el LDL que nos va a dar el colesterol. Ya tenemos al colesterol en la célula, lo pasamos a pregnenolona. Y estas que no nos importan tanto, estas reacciones, pues nos van a hacer pasar hasta los andrógenos. Pero fíjense lo que sucede en esta célula. La célula de la teca, ¿qué enzima es la que no tiene? Pues la aromatasa, la que nos hacía pasar de andrógenos a estrógenos. Entonces, como esta célula no tiene aromatasa, lo que va a hacer es difundirle a su otra célula amiga, la célula de la granulosa, todos los andrógenos que produjo. ¿Y qué va a pasar con estos andrógenos en esta célula? Pues que esta célula sí tiene la aromatasa y va a poder pasar los andrógenos a estrógenos. Estas células van a estar influenciadas por dos hormonas importantes, por la LH y la FSH. Si pueden ver, la célula de la teca tiene un receptor de LH. Esta hormona, la LH, hormona luteinizante, se va a unir al receptor que está acoplado a una proteína G y, como sabemos de esta reacción, pues vamos a tener el AMP cíclico. Este AMP cíclico va a estimular el paso de colesterol a pregnenolona. Esto mismo pasa en la célula de la granulosa. Está lo mismo, el LH llega a su receptor, el AMP cíclico, y tenemos pregnenolona. Pero a diferencia de la célula de la teca, dijimos que la célula de la granulosa tenía la aromatasa, y esta aromatasa va a ser estimulada por la FSH. Aquí en esta célula tenemos un receptor para esta hormona. Tenemos pues la misma cascada de la proteína G, el AMP cíclico estimula la aromatasa, ¿sí? Eso pues como parte introductoria, ¿no? Para la secreción de estrógenos. Ahora, el ciclo menstrual se va a dividir va a implicar cambios rítmicos en dos órganos, en el ovario y en el endometrio. El ciclo ovárico temporalmente se va a dividir en dos fases, fase folicular y fase lútea. Sin embargo, va a tener cuatro acontecimientos importantes. Al inicio de la fase folicular, pues la formación de un folículo, la foliculogénesis. A la mitad de estos dos va a estar la ovulación o al final de la fase folicular. Después de que ya liberamos el óvulo,
Al inicio de la fase lútea vamos a tener la formación del cuerpo lúteo y al término de esta vamos a tener la atresia o la muerte de este cuerpo lúteo. Ahora, en el endometrio es diferente. Vamos a tener tres fases, la fase o de sangrado, la fase proliferativa en la que el endometrio va a tener estas características, va a estar proliferando, y la fase secretora en la que el endometrio se va a diferenciar de un epitelio proliferativo a uno secretor. Y bueno, entonces ahora nos regresamos a la GnRH, que dijimos que se secretaba en el hipotálamo. La GnRH va a tener un control importante en este ciclo porque como les dije, el ciclo va a tener una característica, o bueno, este proceso endocrino es repetitivo, pero este proceso endocrino va a tener la característica de que es cíclica, y esta característica se la va a dar los pulsos de GnRH, porque estos pulsos se van a ir secretando más o menos a cada 60-90 minutos, y estos pulsos van a desencadenar a su vez la liberación pulsátil correspondiente de qué hormonas, de LH y de FSH, desde las gonadotropinas de la hipófisis anterior. Entonces, la secreción de GnRH va a cambiar dependiendo del momento en el ciclo en el que nos encontremos. Por ejemplo, en la primera fase, en la fase folicular precoz, en esta fase del ciclo ovárico, empezando el ciclo, los pulsos de GnRH van a ser cortitos, su amplitud va a ser pequeña y su duración va a ser larga. Por lo tanto, si tenemos pulsos pequeños de GnRH, vamos a tener pulsos pequeños de LH, no vamos a tener concentraciones grandes. Lo que va a pasar es que va a ir aumentando estos pulsos, ahorita les voy a decir qué estímulo es el importante, pero aumentan los pulsos de GnRH y va a provocar unos pulsos mucho más grandes de LH. Y esta LH, recordemos que es pues el principal estímulo para liberar el ovocito. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? Todo bien. Vas a hablar un poquitito más adelante de lo de la aromatasa, ¿cierto? Sí, un poco. Bueno, ahora vamos a ver lo que sucede en el ovario. Cuando empieza el ciclo, vamos a tener un ovocito primario. Este ovocito primario va a ser un óvulo que va a estar en el centro y que va a tener una pequeña capa de células de la teca y de la granulosa. ¿Estas células qué producían? ¿Qué hormonas? Testosterona y estrógenos. Estrógenos y progesterona. Estrógenos y y los andrógenos, ¿no? Entonces, dijimos que estas células de la teca y de la granulosa van a ser estimuladas por la LH porque tienen receptores para ellas. Entonces, estas dos hormonas, que primero están en concentraciones pequeñas en el inicio del ciclo, van a favorecer el desarrollo de este ovocito y van a estimular pues estas células, y entonces el ovocito empieza a madurar. Esta LH va a hacer que se produzcan, que dijimos, andrógenos y luego estrógenos. Y los estrógenos van a tener una acción fisiológica también importante. Van a ser importantes mitógenos. Entonces, estos estrógenos que se van a producir aquí van a hacer que las células de la teca hagan mitosis y vamos a tener más células. Y si tenemos más células, la LH va a influir, LH y FSH van a influir sobre estas más células de la teca, y por lo tanto vamos a tener mayor producción de estrógenos. Entonces van a ir incrementando las concentraciones de estas hormonas. Entonces, como dije, va a seguir madurando el folículo hasta tener un folículo secundario, luego la granulosa van a empezar a secretar un líquido, ¿sí? Esta es la característica del terciario. Pero va a llegar un punto en el que el líquido es demasiado. Y cuando tenemos mucho, mucho líquido, lo vamos a llamar folículo de Graaf o folículo maduro. Este folículo es el que va a estar esperando el pico de LH para liberar al ovocito. Una vez que ya pasó el pico de LH y que el ovocito se liberó, van a quedar células de la teca y de la granulosa, y estas células van a formar lo que conocemos como cuerpo lúteo. Este cuerpo también va a tener una potente actividad secretora, pero no va a secretar principalmente estrógenos, va a secretar principalmente progesterona. La progesterona es una hormona en pro de la gestación, en pro del embarazo. Entonces, si este ovocito que salió en busca de su espermatozoide no lo encontró, no se produjo la fecundación, este cuerpo lúteo no va a tener razón de existir porque no va a haber embarazo. Entonces va a ir degenerándose
y entonces ahora lo vamos a llamar cuerpo albicans, y pues pierde su, su actividad secretora y disminuyen otra vez las concentraciones de estrógenos y progestágenos, y esto marca el fin del ciclo y el inicio de la menstruación. Ahora vamos a ver qué pasa con las concentraciones de los, pues, en cada fase del ciclo. Vamos a empezar primero con la fase folicular. Esta fase dijimos que inicia poco después de que degenere el cuerpo lúteo en el ciclo anterior y va a terminar con la ovulación, dura aproximadamente de 12 a 14 días. Y vean, el estradiol que está marcado con el color azul, las concentraciones de estradiol van a estar bajas al inicio, van a estar bajas en esta parte del ciclo. Y estas concentraciones bajas de estradiol, que pues son una fuerte influencia para la generación de pulsos rápidos o lentos de la GnRH, van a hacer que, que los pulsos de GnRH, como vimos aquí, sean pues chiquitos. Y estos pulsos pequeñitos van a hacer que las concentraciones de LH y de FSH también sean bajas. ¿Pero qué va a pasar mientras vamos avanzando en el tiempo? Pues las concentraciones de estrógenos van a ir subiendo. Si las concentraciones de estrógenos suben, también van a aumentar las concentraciones de LH, que es la que nos importa pues más para la liberación del ovocito. Entonces, tenemos un pico de estrógenos, los estrógenos llegan a un umbral y después tenemos el pico de LH. Hablando pues como en otras palabras, los estrógenos al principio de la fase folicular van a tener una retroalimentación negativa, o es más, la retroalimentación negativa de los estrógenos van a estar en la mayor parte del ciclo. La única vez en la que vamos a tener retroalimentación positiva es en esta parte, en la parte de la ovulación. Entonces, las células de la hipófisis anterior, que son las que secretan LH y FSH, en este punto del ciclo van a ser poco sensibles a los pulsos de GnRH. Por lo tanto, pues vamos a tener pocas concentraciones de esta hormona. Cuando los estrógenos llegan a su concentración umbral, estas células de la GnRH van a cambiar su las células de la hipófisis anterior van a cambiar su sensibilidad a la GnRH, por lo tanto, pues estos picos van a hacer que liberen mucha LH. Ahora, ya pues pasó el pico de LH y el ovocito ya salió. Y como vimos en el cambio que sufrían estas células del ovocito, estas células de la teca y células de la granulosa que formaban el cuerpo lúteo, dijimos que iban a cambiar su secreción, ¿no? Ahora ya no se van a secretar estrógenos, se va a secretar progesterona. Entonces, como el folículo pues ya se rompió, las concentraciones de LH van a disminuir, disminuyen mucho. ¿Y qué concentraciones van a estar en aumento ahora? Pues las concentraciones de progesterona. Bueno, vamos a revisar las concentraciones de progesterona desde un poquito antes. En esta parte de la ovulación, si se fijan, las concentraciones de progesterona empiezan a aumentar. No tanto, son concentraciones bajas, pero van aumentando. En este punto, la progesterona también va a favorecer al pico de LH, pero cuando empieza la fase lútea, la progesterona empieza a ser la protagonista. ¿Por qué? Porque la que las está secretando, el cuerpo lúteo, ahora es el que está en esta fase y entonces vamos a tener mucha progesterona. El cuerpo lúteo también va a secretar otras hormonas, que son el estradiol, también vemos un pico aquí, o una ligera elevación en las concentraciones, y también secreta inhibina, en pocas concentraciones, pero tenemos también esta hormona. Y como dijimos, estamos en este punto. Nuestro ovocito se fue a buscar a su espermatozoide, pero ¿qué dijimos? Que pues normalmente, o sea, no todos los ciclos sucede el embarazo. Ahí, esperen tantito. Sí, música. Ah, ya se fue, disculpen. Entonces, como dijimos que pues no siempre se iba a producir el embarazo, el cuerpo lúteo iba a empezar para degenerar, el cuerpo lúteo pues va a empezar a morirse, también las concentraciones de las hormonas que produce pues van a empezar a decaer. Empieza a caer la concentración de progesterona, de estrógenos y de inhibina. Y otra vez va a empezar el ciclo, o va a empezar las hormonas en sus concentraciones basales como al inicio del ciclo. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Por el momento no.
Bueno, ahora vamos a pasar ya, aquí. Ahora vamos a estudiar qué pasa con el endometrio. Entonces, dijimos que hay hormonas que se producen en el ovario y estas hormonas, principalmente que son el estradiol y progesterona, van a controlar el crecimiento o degradación del endometrio. Entonces, primero, en una fase menstrual, si el ovocito no se fecunda y no se produce embarazo en el ciclo previo, pues va a haber una disminución brusca, ya les dije, de estradiol y progesterona, y esto va a señalar la muerte del cuerpo lúteo. Y como se cesa este soporte hormonal que da el cuerpo lúteo, pues el componente vascular y glandular del endometrio va a degenerar y el tejido va a sangrar. Entonces, este es el inicio de nuestro ciclo. Luego, en una fase proliferativa, a partir más o menos del quinto día, el endometrio o este tejido va a empezar a proliferar. ¿Se acuerdan que les dije que el estrógeno, que era secretado en este punto por el folículo, tenía un efecto mitógeno? O sea, hacía producir mitosis en las células de la teca y de la granulosa. Pues también en el endometrio va a tener un efecto mitógeno y va a hacer que el endometrio empiece a crecer. Va a haber hiperplasia celular y este tejido va a engrosarse. Y en esta fase proliferativa o al final de esta fase proliferativa, la progesterona empieza a tener acción porque ya va a entrar su fase, la fase lútea. Esta progesterona se va a oponer al efecto del estradiol que hacía crecer el endometrio. Y esto lo va a hacer inhibiendo a los receptores de estrógeno, que simple y sencillamente se llaman así, receptores de estrógenos. Hace o inhibe estos receptores, entonces los estrógenos ya no van a poder tener acción. Y así llegamos a la fase lútea, en donde las acciones del estrógeno, que eran hacer proliferar el endometrio, ya no tienen. Y ahora está la fase, está actuando más la progesterona. Y esta, su característica es que estimula los componentes glandulares del endometrio, entonces se empieza a vascularizar el endometrio y pues también se pone como más gordito, ¿no? Porque se está preparando, como les dije, para un posible embarazo. Y ya, creo que es todo de esto. Ahora vamos a hacer un pequeño resumen y ver cómo las hormonas controlan todo esto. Entonces, en el hipotálamo se sintetiza ¿qué hormona? GnRH. GnRH. La GnRH, a través de vasos portales, va a pasar a la hipófisis anterior. Y en la hipófisis anterior se sintetizan LH y FSH. Dijimos que la LH tenía como influencia en las dos celulitas del ovario, en las células de la teca y células de la granulosa, pero la FSH solo en las células de la granulosa. Entonces, ya la hipófisis secretó estas, se van aquí y también vimos en el otro esquema cómo las células de la teca producían andrógenos, pero qué enzima no tenían, la aromatasa. Y entonces difundían sus andrógenos hacia las células de la granulosa, que sí eran capaces de producir estrógenos a partir de los andrógenos. Entonces, las células de la granulosa nos producen estrógenos. Y estos estrógenos van a tener influencia sobre el aparato reproductor, sobre los tejidos endometriales y todo eso, y también van a hacer que se continúe este circuito subiendo hasta el hipotálamo y hasta la hipófisis anterior. Dijimos que dependiendo de la etapa en el ciclo en la que nos encontremos, los estrógenos iban a tener una retroalimentación positiva o una negativa. La retroalimentación positiva iba a estar nada más en el momento en el momento justo antes de la ovulación, en la que las células de la hipófisis anterior se hacían muy, muy sensibles a la influencia de la GnRH que le venía del hipotálamo. También va a haber una retroalimentación positiva por las activinas. Entonces, vamos a empezar desde aquí. La hipófisis anterior secreta FSH, la FSH tiene influencia sobre las células de la granulosa que secretan activinas y estas van a regresar a la hipófisis anterior y le van a decir secreta más activinas porque estamos en la fase de ovulación o estamos pues en, en,
en esa actividad. También va a haber una retroalimentación negativa, que dijimos que por parte de los estrógenos iba a estar pues en la mayor parte del ciclo. Entonces, los estrógenos suben al hipotálamo, la hipófisis anterior es poco sensible a los pulsos de GnRH, por lo tanto, secreta pues menos células LH y FSH. Pero pues la actividad es continua, ¿eh? Nunca se termina. Y estas células de la granulosa también producen otras hormonas que también tienen un efecto negativo sobre este ciclo. Son las inhibinas. Y las inhibinas se van a regresar a la hipófisis anterior y le van a decir que que deje de secretar gonadotropinas, FSH y LH. Entonces, pues sí, creo que es todo. ¿Tienen alguna duda? No. Bueno. Perdón, ¿eso lo vieron hace poquito por alguna clase en particular? No. Pues en fisiología el año pasado. Ah, ya. Ok. Y bueno, ya rápidamente, ¿qué sucede en la menopausia? En la menopausia, pues mientras más va avanzando en la edad de una mujer, va a haber una pérdida progresiva de unidades foliculares. Y estos folículos dijimos que producían estradiol. Por lo tanto, si no hay folículos, van a disminuir las concentraciones de estradiol y también de progesterona. Y esto va a reducir la retroalimentación negativa, que era la que tenía pues más, o la que predominaba a lo largo de todo el ciclo, ¿no? De esto. Entonces, vamos a tener altas concentraciones de LH y de FSH. Porque esto va a ser un intento del eje como del desarrollo de folículos y por lo tanto pues de producción de estrógenos. Pero pues esto no va a tener ninguna influencia, no va a tener ningún resultado positivo porque pues no va a haber ovario que estimular. Y entonces pues va a disminuir toda la cantidad de hormonas, ¿no? Porque no hay nuestra primer fuente. Y no sé si quiera que explique esto, doctor, es como relacionado al caso. No, adelante. Bueno, no sé si dijo que sí o si no, pero bueno, rápido, nada más les menciono. Ya vimos lo que pasa de manera normal. Cuando tenemos el síndrome de ovario poliquístico, vamos a tener, los pulsos de GnRH van a aumentar y van a tener mucha influencia sobre la LH. Y la LH que dijimos que iba a llegar a las células de la teca, la cual no puede producir estrógenos, pues va a estimular esta, va a pasar, pues va a haber mucha producción de andrógenos y estos andrógenos van a difundir a las células de la granulosa. Pero la influencia de los pulsos de GnRH se van a concentrar a la LH, la FSH va a tener pues una deficiencia relativa de estímulo y por lo tanto va a llegar poca cantidad a las células de la granulosa. Entonces los andrógenos se van a encontrar en estas células y no van a poder pasar los andrógenos a estrógenos y pues por eso vamos a tener este aumento de estas hormonas. Y es todo por mi parte. Okay. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí, se escucha. Vale, si el doctor no tiene nada más que agregar, porque ahorita vamos a empezar ya con los fármacos. Bueno, si no, empezamos con los fármacos. Los primeros que se mencionan en el temario son los estrógenos. Y bueno, para hablar de ellos, nos habla de este padecimiento que es una inmadurez folicular. La inmadurez folicular, bueno, como ya vimos, es en la fase folicular donde se secretan estos estrógenos. ¿En dónde? Pues en las células de la granulosa. Entonces, si hay una inmadurez folicular, es decir, el folículo no está funcionando de la manera correcta, ¿qué va a haber? Pues una disminución de estrógenos. ¿Y cómo es que vamos a darle tratamiento a esto? Pues con estrógeno. En el temario se menciona el hiperestrogenismo, que es cuando hay un desequilibrio hormonal. Uno pensaría por el nombre que se trata simplemente de cuando hay una cantidad de estrógenos altos,
Sin embargo, no siempre es así. Una de la causa por la que podría haber un estrógenos altos sería un tecoma ovárico, que es un tumor en las células de la teca, que como ya vimos, a pesar de que no es aquí exactamente donde se producen los estrógenos, bueno, sí se va a producir mayor cantidad de andrógenos que van a ser enviados a las células de la granulosa, y esto, como un proceso general, va a ocasionar que existan más estrógenos. Otra razón por la cual se podría presentar, este tumor es muy raro. Está viendo que tiene una prevalencia menor al 1%, entonces es algo que no se ve con tanta frecuencia. Algo más frecuente es que cuando no se administra bien los medicamentos de los que vamos a hablar en unos momentos, bueno, en ese caso sí puede haber un desequilibrio de estrógenos que nos lleve a un hiperestrogenismo. También puede haber un hiperestrogenismo aunque no haya una cantidad o una concentración mayor de estrógenos, si hay una concentración menor de progesterona, que como ya vimos, esta va a actuar más en la fase lútea, pero tienen como pues efectos que se van a estar equilibrando entre sí. Entonces, si hay una cantidad menor de progesterona, bueno, el cuerpo lúteo no va a madurar, porque pues, ya vimos que se produce aquí, entonces quiere decir que va a haber una deficiencia en el cuerpo lúteo, y esto nos va a llevar a que no se va a presentar la ovulación, es decir, una anovulación. ¿Me pasaste el control, Jessica? Pero creo que no puedo. Ya lo pasaste, ¿no? Ah, ya lo pasé. Ya están en la... Ah, ok. Perdón, es que como que se me trabó tantito. Está en la diapositiva que dice estrógenos naturales. Estamos en la que dice 17 beta estradiol. ¿Y vieron una anterior? A ver, si quieres yo le cambio. Por favor. Qué amable. Ok. ¿Ya estamos en la misma, la de estrógenos naturales? Sí. Vale, sí. Gracias. Ok, bueno, entonces vamos a empezar con los estrógenos naturales. Primero el estradiol, también... o más bien su nombre correcto sería 17-beta-estradiol. Ok, ya vimos, Jessica ya explicó muy bien cómo funciona, así que vamos a ver rápido cuáles son sus principales funciones. Bueno, aquí puse tres: el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, el aumento del grosor del endometrio, y también regular los niveles del colesterol. Podría considerarse como... La más importante de las hormonas pues, sexuales. Siguiente, Jessica, por favor. Ok. Bueno, el 17-beta-estradiol, ¿cuál es el mecanismo de acción? Pues, como ya vimos, recuerden que todo esto es como base tomando el padecimiento de una inmadurez folicular, entonces pues va a haber pocos estrógenos. Entonces, ¿para qué nos sirve el 17-beta-estradiol que vamos a administrar en un paciente? Bueno, pues va a sustituir esta pérdida de producción de estrógeno. Entonces, estas son las indicaciones. THS, que quiere decir terapia hormonal restitutiva, que es lo que les comento de sustituir los endógenos que no están produciendo. Rinitis atrófica, ya vimos que tiene una acción en el endometrio, entonces la vaginitis atrófica... pues quiere decir un adelgazamiento con irritación y otros signos que se pueden presentar en la pared vaginal. Y pues los estrógenos van a ayudar a este padecimiento. Y para la osteoporosis, hay medicamentos que se utilizan, como de primera línea, pero los estrógenos pueden ayudar, puesto que así como, por ejemplo, un medicamento que se utiliza para la osteoporosis es el alendronato. Y este, como los estrógenos, tienen una acción en los osteoclastos. Es decir, van a disminuir la actividad de los osteoclastos, lo que va a ayudar a las personas que padecen osteoporosis. ¿Cuáles son contraindicaciones? Bueno, pues como ya lo comentaba el doctor al inicio de la clase, un cáncer de mama, por ejemplo, que como comentaba son hormonodependientes y pues puede agravar o empeorar este padecimiento.
tumores productores de estrógeno, porque pues si está produciendo estrógeno y metemos más estrógeno, nos va a llevar a un hiperestrogenismo. ¿Ok? E hiperplasia del endometrio. Algunos efectos adversos más comunes son candidiasis vaginal, depresión. Este no es tan común, pero puede presentar algunos síntomas neurológicos. Todas las hormonas y medicamentos de los que vamos a estar hablando durante nuestra exposición, como puede ser también cambios de humor o fatiga, cosas por el estilo. Ok, cefalea, este sí es más común, y obviamente las alteraciones menstruales. Siguiente, yes, por favor. Ok, hay dos modos de administración, rápidamente, una es la oral y la otra es la transdérmica. La oral se utiliza durante 21 días con 7 días de descanso. Y lo que comentaba el doctor, que es importante que exista un equilibrio hormonal, también lo mencionaba un poquito con el hiperestrogenismo, que es el hecho de que se tiene que complementar con prostágenos, de los que vamos a estar hablando. Ok, y la ventaja que tiene el transdérmico sobre la vía oral es que se pueden utilizar dosis pues, mucho más bajas. Y durante mucho tiempo se utilizó el gel, pero últimamente ya ha agarrado fama y por sus beneficios los parches. Siguiente, Jessica, por favor. Ok, este es otro de los fármacos que vamos a hablar, que es otro estrógeno. La diferencia es que es sintético. Este se sintetizó por primera vez en 1938, algo así creo que leí, en Berlín. Y tiene básicamente el mismo mecanismo de acción. Se va a utilizar cuando el cuerpo no está produciendo estrógenos de manera correcta. ¿Y cuál sería la diferencia que tiene con el anterior, que es el 17-beta-estradiol? Bueno, pues que se absorbe con mayor facilidad y que su excreción es renal. Por eso es que se utilizan este que es sintético. Las indicaciones pues básicamente son las mismas y su administración es vía oral. Aquí puse una imagen donde está un fármaco, pero si se dan cuenta, no está solo, no es solo el etinilestradiol. Esto es porque es el fármaco que más se utiliza en la combinación para anticonceptivos. Es decir, las terapias anticonceptivas que contienen más de un fármaco y que utilizan estrógenos, es el etinilestradiol el estrógeno más utilizado. Como efecto adverso se agregan los fibromiomas, que son estos tumores benignos. Y las contraindicaciones son las mismas. Importante destacar que cuando se presenta una hemorragia de origen desconocido, o sea, aún no sabemos bien cuál es el motivo por el cual hay una hemorragia por el canal vaginal, bueno, los estrógenos están contraindicados, así como en el embarazo. Siguiente, Jessica, por favor. Esto es muy importante, mucho, muy, mucho, muy importante. Lo comento por lo siguiente. En algunas ocasiones hay hemorragias uterinas disfuncionales en las cuales dosis muy elevadas de anticonceptivos, muy elevadas, estoy hablando de una tableta 3 o 4 veces al día, es una dosis muy elevada, en la gran mayoría de las ocasiones mitigan la hemorragia. Pero es muy importante lo que dice su compañero Andrés, porque el cáncer cervicuterino, como ustedes recordarán, una manifestación clínica es justamente la hemorragia vaginal. Entonces, si ustedes utilizan el estrógeno sospechando que es una hemorragia que puede mitigarse por el uso de hormonas y le dan al paciente los estrógenos, que es lo que decía hace un ratito su compañero, recuerden que hay tumores que son dependientes de hormonas. Entonces, esto es muy importante porque si ustedes le dan una combinación hormonal alta para parar la hemorragia y es un tumor dependiente de progesterona, pues evidentemente le van a dar la torre al paciente porque van a favorecer más el crecimiento del tumor. Entonces, eso siempre tómenlo en cuenta. Si no tienen el origen de la hemorragia, no utilicen la hormona hasta que no se descarte que sea un problema que no sea dependiente de hormona. Ok, gracias.
Bueno, por último, son los últimos que vienen en el temario, que hablan de los estrógenos naturales. Se llaman estrógenos conjugados, pero yo los encontré con el nombre de estrógeno vaginal. Creo que, me parece que es lo mismo. Se realiza a partir de la orina de yeguas gestantes, por eso también se llaman equinoconjugados. Y consiste básicamente en una mezcla de muchos estrógenos que son de distinto tipo y son débiles. Esta mezcla se utiliza para lo mismo que ya vimos en los anteriores, pero también es muy utilizable para tratar la resequedad vaginal. Esto porque tiene presentaciones que van a tener una acción local. Estas son las que se utilizan, un anillo vaginal que se coloca cada tres, bueno, más bien tiene una duración de 3 meses, y por ejemplo, si requiere después de 3 meses más tratamiento, podría colocarse otro que sería igual durante un periodo de 3 meses. Una crema que se utiliza 2 veces por semana, o unas tabletas que también se introducen a través del canal vaginal, y sería una diaria por 2 a 4 semanas. Bueno, esta es más o menos como las dosis que vi que se utilizan en general, y por eso es que se utilizan para la resequedad vaginal, porque tienen un efecto pues local, porque la acción es directamente en donde se coloca. Siguiente, Jessica, por favor. Ok, y aquí está la tablita en general que habla de los que hablamos, el que comenta los tres que ya mencioné, que son los estrógenos naturales. Entonces, a manera de resumen, pues su mecanismo de acción es que sustituyen la deficiencia del estrógeno endógeno. También funcionan para mantener el aparato sexual femenino, como es en el caso del hipogonadismo, que comentaba sobre todo en el etinil estradiol, y la protección de los huesos mediante la inhibición de osteoclastos, motivo por el cual se utilizaba en osteoporosis. Ok, las indicaciones, pues los síntomas asociados a la menopausia, o como nos comentó Jessica, lo que era el síndrome climatérico, tienen un efecto antiandrogénico, por lo cual se utiliza también en el cáncer de próstata, y pues la osteoporosis, como lo mencioné. Ahorita que vi lo de indicaciones de síntomas asociados a la menopausia, recuerdo que, por lo general, estos padecimientos en donde hay un desequilibrio hormonal, se dan tanto en adolescentes que inician con el periodo menstrual como en mujeres con la menopausia. Es decir, en los dos ciclos, en los dos, pues como los dos extremos del ciclo. Ok, contraindicaciones, pues importante, cáncer de mama, eso en negrito y subrayado, porque pues ya vimos que podemos empeorar el tumor si no se dan de manera correcta estas hormonas, las neoplasias productoras de estrógeno, y también en enfermedades tromboembolíticas, que también va a ser una contraindicación importante en la progesterona. Ok, los efectos adversos, pues alteraciones menstruales, candidiasis vaginal, depresión, cefalea, náusea, vómito, y pues aumentan el riesgo de cáncer, como ya lo hemos comentado. Siguiente, por favor. Ok, y ahora también hablando del desequilibrio hormonal, en el temario viene las progestinas, específicamente el norgestrel. Pero vi que ya se utiliza principalmente, aquí como lo coloqué en indicaciones, se utiliza principalmente como anticonceptivo. La terapia hormonal sustitutiva, porque se utiliza en combinación con los estrógenos, como ya los había comentado. Se tiene que dar una dosis de ambas para no provocar un desequilibrio hormonal. Su mecanismo de acción es que favorece la transformación del endometrio en secretor, es decir, pues como vimos ya la fase lútea, y previene la maduración folicular. Contraindicaciones, les comentaba que también los desórdenes tromboembólicos, igual el cáncer de mama y también en el embarazo. Los efectos adversos más comunes son el cambio de peso o alteraciones en el peso. Depresión no es tan común, pero también se llega a presentar. Las alteraciones menstruales y la ictericia. Ictericia de un origen de la vesícula. Es lo que vi que puede dar puede ocasionar daño en la vesícula, y eso es lo que va a llevar a ictericia.
tampoco es tan común, pero sí se ha llegado a presentar. Creo que vi que en un ensayo decía que era menor al 10% y lo consideraba como un riesgo mínimo, pero eran como 500 personas. Entonces, menor al 10%, pues yo pienso que son 50, pues puede ser como un riesgo alto, No es lo común, porque normalmente, como bien comentabas, la gran mayoría de los usos, sobre todo desde el punto de vista de anticoncepción, por lo regular se utilizan más los que son combinados. Ok, vale. Sí, entonces, pues sí, ahorita en anticonceptivos vamos a estar hablando de estas terapias como dobles. Siguiente, Jessica, por favor. Ok, y ¿seguimos, doctor, o ya le dejamos aquí? ¿Cuántos les faltan? Faltan Pero todavía te faltan los pregnanos y todavía te faltan los la anticoncepción, ¿no? Como tal. Sí, exacto, faltan los pregnanos y todos los anticonceptivos. Ok, una pregunta importante. Menopausia. Venga. Así que todavía falta todo lo de deficiencia de estrógenos también. Ah, ok. Sí, perfecto. Aquí hay un detalle muy importante que va un poquitito de la mano con lo que acaban de comentar sus dos compañeros. Como dijo su compañero al principio, recuerden que existe una aromatasa que es la que interviene en la producción de estrógenos. Entonces, más que en la producción, en la transformación a estrógeno. Y esto es muy importante porque, aunque no lo vamos a tocar ahorita, hay un grupo farmacológico justamente para tratar de evitar el incremento de crecimiento de tumores dependientes de estrógenos, que se llaman inhibidores de aromatasa, que utilizan mucho los oncólogos en pacientes que tienen cáncer de mama. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Pues muy simple, se inhibe la aromatasa, se inhibe la producción de estrógenos y por lo tanto disminuyen la estimulación de ese tumor por estrógenos. No lo vamos a tocar ahorita, pero eso es importante señalarlo porque se estaba haciendo mucho énfasis en aromatasa y la razón es por lo que les acabo de explicar, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Listo, chicos. Mañana me prometo conectar. Hoy me conecté 5 minutos tarde por cuestiones técnicas, pero mañana me prometo conectar a tiempo, ¿va? Sí, doctor, no se preocupe. No hay problema, doctor. Muchísimas gracias. Cuídense, que tengan bonita tarde y nos vemos mañana. Gracias, doctor. Nos vemos mañana. Gracias, doctor, igualmente.